la espalda. Ah, bueno, mientras tanto se te taran, taran, ya está. Taran. Taran. Yo voy a dejar la pendejada. No más. Hasta allá. ¡Let's go! Daniela, bueno, y el día de hoy ya saben qué vamos a hacer porque hicimos spoiler el video pasado y ya estamos listas para irnos a remar. Promesa cumplida, porque estamos mamados. Sí, fue muy difícil despertarnos. Dijimos, bueno, vamos, aunque puede ser que lleguemos tarde, como siempre. Daniela y Daniela tarde por el mundo. Más bien, te voy a cambiar el nombre del canal. Entonces, no, aquí ya estamos listos con toda. Nos están llamando, entonces vamos. Ya nos vemos, ya nos vemos, ya nos vemos. Y ahora sí les voy a contar lo que íbamos a hacer en este justo momento. Ya habíamos cuadrado con las personas que nos iban a alquilar el kayak, o sea, el precio, qué íbamos a hacer, el tipo de plan y todo. Y entonces ellos nos pidieron que pasáramos a este lugar para hacer un tipo de entrenamiento corto y explicarnos lo fundamental para poder hacer andar el kayak y no morir ahí en el intento, no tener un intento fallido. Entonces, pues nada, simplemente lo primero que hicimos fue un estiramiento para no ir a tener lesiones al momento de hacer la fuerza con el remo en el agua, que además también nos explicaron cómo debíamos usar el remo, porque el remo tiene un derecho, entonces si uno lo coge mal, simplemente no avanza y todo el esfuerzo que uno haga queda en vano. Entonces, ¿para qué? Los guías fueron súper claros, nos dieron la información concreta y realmente funcionó porque pudimos ir y volver sin ningún problema. Ya lo van a ver a continuación. La carrera aquí al corte. Tiburón por debajo. Hay un tiburón. Ay, no. Por favor, no me.
¿No has visto la aleta? Ahí está el tiburón. Ahí otra vez nos pegaron. ¿Qué dice? ¿Qué dice la canción? Yo no he escuchado eso. Mira, nos vamos a estrellar. ¡No! Vean los tiburones. Deja de hacer eso. Tranquilo, ya ellos desayunaron. Ah, bueno. Del grupo anterior. ¿Dónde vienen? Apenas están en clase. El otro les cuesta mucho al principio mantener el equilibrio y la confianza. Es lo que les cuesta al principio, pero ya después lo domina. Eso está muy rico. A ver cómo va la dirección allá atrás. Acá para el direccional. Excelente. Yo sigo con el tapabocas. Me había dado cuenta. Ya uno se acostumbra al tapabocas y ni lo siente. Uy, se me fue remo. ¿Para dónde llevas? Mira la dirección, ¿para dónde va? Oh, sí, vamos por ti. Yo trato como de acomodarme. Me dijeron que tenía que recostar la espalda, que las piernas estuvieran cómodas, pero es muy difícil. Listo, el corte, a ver. A ver, vamos. Dando motores. Si me ganan a mí, no me van a ganar. Uy, esto es una buena. Uy. ¿En serio? Ahí hay pilas para no pagar. Pero ya no puedo con una sola mano. No, ese man ya aprendió motores, mire. Miren esto. ¿Qué hay abajo? Cuénteme tiburones. Usted. Tiburones y mantarrayas. ¿Qué había? ¿Pescaditos? ¿Trucha? Trucha. Vamos a comer la trucha para almuerzo. Uy, se está dando. Uy, sí, aquí está. ¿Cómo vas? Yo voy bien. ¿Cómo te ha parecido la experiencia? Uy, súper bien. Espectacular. A mí me gustaba hacer si hubiera eso. ¿Esto es un atardecer o...? La marea, pues. Y vamos. Para Daniel y Anela, el reportero soy yo. Acá lo que nos estaba mostrando nuestro guía
es que él encontró una estrella de mar, pero bebé, o sea, apenas como naciendo. Entonces, si se dan cuenta, ahí en la carcasita, como ese tipo de piedra, se ve la figura de la estrella de mar. Espero que lo puedan apreciar. Nosotros cuando la teníamos ahí en la mano, sí se podía ver claritica la figura de la estrella de mar. Entonces, pues nada, yo tenía miedo como de sacarla del agua porque me daba cosita como matarla o algo así. Pero el instructor que iba con nosotros nos dijo que ellas pueden estar por fuera del agua más o menos un minuto. Entonces, que no había ningún problema. Espero que sea así y que no le hubiéramos hecho daño a la pobre estrellita. Ya es momento de devolvernos. Allá estaba muy bonito, allá uno nadando, pero a la vez no podía soltar el kayak porque no hay kayak. Luego que iba a nadar hasta cogerlo. Pero es muy bonito, es una experiencia muy bonita y recomendadísima si vienen a la playa. Nosotros fuimos a San Andrés, allá no lo hicimos, allá había, ¿no? ¿Esto estaba en San Andrés? Sí, no, nosotros no lo vimos. Pero si vienen a Santa Marta, por favor háganlo. Hacia allá está el solecito. No sé hacia dónde vamos, pero sí vamos. Tarán, tarán. Derecha, derecha. Cambiamos el rumbo. Derecha. Bien, derecha. Esta es una película de acción. Hasta aquí ha llegado nuestro día de kayak. Por favor, si quieren venir, se los super recomendamos, no es peligroso, sobre todo en la mañana la marea está súper bajita, entonces es excelente. Y es barato. Y es barato, sí, 30 mil por persona, excelente. Es un buen plan y uno dura acá bastante tiempo quemándose, súper rico. Entonces, recomendadísimo este plan, nos vemos en el siguiente video. Esperen, no olviden darle like, suscribirse, comentar, cualquier duda por YouTube, por Instagram, donde quieran. Por favor, exprésense. Salgan de sus dudas. Y hasta la próxima. Daniela, Daniela. Daniela, Daniela. Daniela, Daniela. Daniela, Daniela. Es importante grabar, ¿no?